Bienvenidos a otra entrega de su canal Freeland Betas y Goldfish. Miren, aquí quiero mostrarles algo. ¿Cómo ustedes se dan cuenta ya que un beta está listo para reproducirse? Observen, miren ahí. Esa es la señal de que un beta está saludable y listo para reproducirse. Obviamente algunos hacen más que otros, pero cuando un beta hace esto, está listo. Yo los puse ayer en un video que subí. Para que este haga el nido y ya lo voy a soltar, y posiblemente este le haga el desove ya en un rato. Le voy a soltar la hembra, y como les dije, posiblemente este proceda a hacer el desove ya en un rato por la condición en la que está. Miren qué nido más grande. Este también, miren, tiene su pequeña porción de nido, es el Dumbo. Estas son señales de que el beta está listo para desovar o para reproducirse. Aquí también vemos otro, miren dónde tiene nido. Si el beta no tiene nido es un poco más difícil, porque lo que va a hacer es maltratar a la hembra. Miren la hembra aquí. Este tiene su hembra ya dispuesta también. Y vamos a soltarla. Miren, ella está rayada en el vientre. Eso quiere decir que está lista para reproducirse. Entonces, este de aquí también le vamos a dejar la hembra. Esta hembra es bastante grande, espero él pueda desovarla. Y nada, ahí está. Bueno, ella está un poco agresiva. Me voy a quedar unos minutos porque si ella lastima al beta, no la voy a dejar. Porque por lo regular esa actitud es para desove. Pero si ella le ataca al beta y veo que lo muerde, la voy a sacar. La veo un tanto agresiva, pero miren, está entrando al nido. Y vamos a ver qué pasa. La voy a dejar unos minutos, si ataca al beta, la saco. Porque es que ella es grande, imponente, y no es bueno dejarle una hembra así. Yo porque quería experimentar, quería ver qué tal, pero esta no me da la impresión de que ella esté buscando la manera de reproducirse. Ella está es agresiva. Me parece que está muy agresiva para el beta. Entonces la voy a sacar. Sí. Cuando ustedes ven que una hembra esté así, señores, olvídense, busquen un macho más grande. Ella va a atacar el beta, miren. Ya no se puede. Entonces lo que va a hacer es lastimar el beta. Y el beta la va a lastimar a ella. Ya lo que voy a hacer es retirarla. Lo que voy a hacer es retirarla. Para evitar inconvenientes. Ya esa hembra está muy, muy grande para él. Pero estos que están aquí, si se fijan, ya empezaron el proceso de cortejo para desovar. Entonces, aquí, estos también creo que empezaron su proceso. Y nada, esperemos que todo salga bien con esas dos parejas. Le voy a dar seguimiento. Y nada, por el momento eso ha sido todo. Yo la hembra la puse aquí ahora con este koi, que tiene nido, no tenía hembra separada, tiene nido. Vamos a ver con él cómo reacciona. Si reacciona de manera agresiva también, la voy a retirar. Parece que esa hembra es muy agresiva. La voy a tener que poner con un macho mucho más grande, imponente, porque así no va a funcionar. Sí. Está agresiva ella. El macho está cortejándola, pero ella está agresiva. No me conviene así. Entonces, nada, a sacarla. Pero por lo menos esta sí va a estar bien. Y estos también. Estos ya van a empezar su proceso de desove. Estos también. Veo que están muy animados. Y me encanta, me encanta.
pues nada, recuerden suscribirse, dejar su like y hasta el próximo video. Seguiré dándole seguimiento a estos dos peces. Muchísimas gracias.